Matías Becerra es su nombre. Lerdo de Tejada, Durango, es el lugar que lo vio nacer. Un 17 de noviembre de 2015. Matías es un niño como cualquier otro. Juega, va a la escuela, está aprendiendo a vivir. Pero a diferencia de los niños, que piden una pelota, una bicicleta o un juego electrónico, Matías tiene una pasión que lo hace diferente a los demás. Él quiere ser jinete de toros. Conozcamos la historia de Matías, el niño que quiere ser un campeón. Matías de sensación. Montar y también mi escuela y venir a montar. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Por qué? Por las ruedas que me han animado a venir a escuela también y me gusta mucho. Fue en marzo, recuerdo, del 2015, yo iba viajando a la ciudad de Querétaro de mi trabajo. Me habla mi esposa y me dice que está embarazada. La verdad fue una satisfacción enorme. Sí esperábamos a Matías, la verdad, sí fue planeado. Porque pues, mi hijo el más grande ya tiene 19 años y luego sigue una niña de 16 y luego otra de 14. Pero sí fue planeado, la verdad, porque queríamos completar ahora sí que el equipo de rodeo. Fue una satisfacción enorme con Matías ver que estaba mi esposa embarazada. Y míralo, aquí anda la fecha. Un niño tremendo, la verdad. ¿Quién te enseñó? Harold y mi papá. ¿Quién es Harold? Mi hermano. ¿Y desde chiquito tú lo ves a él? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta de los toros, de los borregos? Montarlos y ganar. ¿No te da miedo? No. ¿Y si te caes? Pues me levanto. Cuando me enteré que iba a tener un hermano, pues siempre quise un hermano, no había tenido un hermano. Tengo una hermana, tenía la edad de 15 años, 16 aproximadamente, más o menos. Yo ya montaba toros, empecé montando toros mayores a la edad de 14 años porque pues, no tenía la oportunidad de montar toros juveniles. Pues la verdad que Matías fue un niño planeado. Mi esposo estaba de viaje cuando le avisé. Fui a hacerme me hice una prueba casera y ya se lo comenté por teléfono porque él estaba de viaje. Y ya, la verdad es un niño muy, muy querido. Nuestros niños ya estaban grandes, entonces Matías llegó como que para como que alegrarnos, no sé. Ya había pasado mucho tiempo. Mi niña tenía 9 años. Andrea y Harold ya como 10, 14, no me acuerdo cuántos años tenían. Y ya, pues, era muy deseado, Matías. ¿Pero qué es lo que más te gusta de montar? Las ruedas, mi equipo. ¿Te acuerdas de cuando entrenas? Sí, de hecho sí. ¿Qué es lo que entrenas? En el tambo y hago tijas. Y entreno con mi hermano, hago sentadillas, hago muchas cosas. En la pelota. Pues la verdad, Matías, siempre he pensado que ha sido muy diferente a otros niños de su edad. Pues jugaba otras cosas, no era un niño que jugaba a los carritos, él siempre al rodeo. ¿Te gusta jugar? Sí, de hecho me gusta jugar a todos, me gusta mucho. ¿Qué juegas? Y el chiquito tenía un torito y jugaba muy mucho, seguido así. Y ahí me gustó mucho. ¿Tienes amigos? Sí. ¿Y
¿Y a qué juegas con tus amigos? Pues jugamos a distintas cosas y el yoeo, pero ahí yo juego solo a veces a yoeo y eso. ¿Entonces te gusta mucho el rodeo? Sí, me gusta mucho. ¿Cuántos años tienes? 5. ¿A qué te dedicas? A montar borregas. ¿Y cómo te ha ido arriba las borregas? Bien. Oye, ¿y quién te enseñó a hacer esto? ¿Ya no te acuerdas? ¿No fue tu papá? Harold me ayudó y mi papá. Harold es tu hermano. Y mi papá también me ayudó. Pero un poquito, entonces no sabe tu papá. No, sí sabe. Te está oyendo, aquí está atrás, mira. ¿Cómo se llama tu papá? Ya valió, venga. Cuando era más chiquito, a Matías nunca le gustó jugar con carritos. Nunca, siempre era de que íbamos así y él no se iba al área de juguetes a ver los carritos ni nada de eso. Él se emocionaba cuando veía, hay unos como caballitos o burritos inflables que son montables. Y él se emocionaba cuando veía eso. No, nunca le gustó jugar con carritos, con luchadores, ni nada de eso que normalmente los otros niños hacen. Matías siempre se iba por toros, caballitos y cosas así, que pues animales que conoció en el rodeo, por parte del rodeo. ¿Te acuerdas cuando montaste por primera vez? A los 3 años. ¿Cuando fuiste a Cuernochecos, qué te gustó? Pues que me invitaran, que... O sea, que vine acá, que me saludaron a todos los vaqueros, así los fui conociendo. Entonces, ahí me gustó. ¿Cómo te llevas con todos los vaqueros? Bien, muy bien. Pues, de hecho, me ayudan a petararme y todo. Me ayudan mucho y yo los apoyo también, como ellos me apoyan a mí. ¿Y qué es lo que más te gusta de Cuernochecos? Y a gente que venga a visitarme, a plantación, los juegos, todo me gusta. Pues no podría decir el consentido, pero sí, la verdad lo quieren mucho, muchas personas lo quieren. Mis papás lo quieren mucho. Es un niño que se da mucho a querer. Thank you.
¿No te dan miedo los toros? No. ¿Por qué? Es que de hecho me gusta mucho y pues me gustan también los dos. ¿Y si te caes? Pues me aguanto y eso. ¿Qué le dirías a todos tus fans y seguidores? Un saludo de parte de Matías y gracias por apoyarme. Matías, aproximadamente tengo un año y medio, recuerdo, en un rodeo que me tocó en Gómez Palacio, en el Enzo Charro. Se mete a la presentación conmigo, el público le aplaude enormemente. Apenas empezó a dar sus primeros pasos, recuerdo. Y de ahí no se chicó el niño, se le entregó al público. Dije, va a ser gallo. Y mira, hasta la fecha es lo que anda haciendo. Empieza Matías a montar borregos. Recuerdo la primera empresa que le abrió las puertas fue Adictos al Peligro. Y luego fue Vaqueros contra Charros. El rodeo del doctor Medina de Matamoros, Coahuila, perdón. Y ahí se le empezaron a ver las cosas. Ya después me lo fueron pidiendo muchas empresas, gracias a Dios. Al último, ahorita pues anda en Cuernochuecos. Estoy muy, muy agradecido con la empresa porque pues ha visto un talento en él. Y yo creo que no le vamos a defraudar a Cuernochuecos en ese aspecto. Yo pues les quiero decir a todos los que nos están escuchando, si tienen algún talento en su casa, que quieran ser jinete de los niños, apóyenlos, la verdad. Esto es un deporte, a lo mejor no es tomado como un deporte porque es rudo, pero en realidad cuenta es un deporte porque aquí tienes que trabajar desde el gimnasio o todo eso para llegar bien preparados a esto. Hay que apoyar a los nuevos talentos que quieren ser jinetes. De todos modos, cualquier deporte es lo mismo. Hay que apoyarlos. Hola, ¿tu nombre es? Matías de Sensación. ¿Cuándo es el rodeo de Cuernochuecos? Dentro de 2 días. Dentro de 2 días. ¿Estás listo? Sí. ¿A qué te dedicas en Cuernochuecos? A montar. ¿Montas borregos? Sí. ¿Tu tercera etapa? Sí. Nos vemos el sábado en Cuernochuecos. Pues gracias a Dios, tengo otro hermano. Acaba de nacer, tiene 2 semanas que nació. Gracias a Dios está saludable y la verdad pues estoy muy contento porque ya tengo otro a quien enseñarle lo poco o mucho que sé dentro de este deporte. Matías, estoy muy orgullosa de ti, sabes que te quiero mucho, sabes que siempre estaré aquí apoyándote y me da gusto que estés haciendo lo que te gusta. Matías, quiero que sepas que te amo, que te quiero muchísimo y que siempre vas a contar con todo mi apoyo para lo que sea, que desde que estás pequeño hasta esta edad, te he apoyado y siempre he estado contigo. Siempre vas a tener una hermana mayor que te ayude en lo que necesites, que te escuche, que va a estar aquí para ti en las buenas y en las malas. Tengamos la edad que tengamos, siempre vas a contar con mi apoyo. Te amo. Pues Matías, has logrado lo que siempre quisiste. Estoy muy orgulloso de ti por estar en donde estás. Y como siempre, hasta ahorita te he apoyado y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me dé vida y me dé salud. Mi amor, yo la verdad deseo que todo lo que te propongas en la vida lo cumplas. Yo sé que te gusta este deporte y te vamos a apoyar. Matías, yo siempre creí en ti
tu familia creyó en ti. Y ve a dónde has llegado, hijo. Estamos orgullosos de ti. Esperemos que sigas triunfando en esto del rodeo, que es lo que te apasiona realmente. Muchas gracias, hijo, por ser mi hijo. A veces los niños tienen mucho más valor de lo que jamás pensamos. Esta fue la historia de Mate, un orgulloso Team Teleregio. Una historia que apenas comienza y que muy seguramente estará llena de éxitos.